Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy su profesora Drusila Torres y el día de hoy vamos a platicar un poquito de este autor mexicano, premio Nobel de Literatura, y vamos a eh, conversar un poco sobre él y sobre un texto en particular que se llama Máscaras Mexicanas, que viene en otro libro muy importante que se llama El laberinto de la soledad. Hay pocas personas, creo que se están uniendo un poco más. Está muy bien. Eh, cuando surjan las dudas, con mucho gusto se las voy a ir respondiendo. Solamente para aclarar que esta es, un, es una sesión de, de análisis, de lectura, de conversación sobre este tema, sin, sin que esté suscrita a ningún eh, programa educativo ni nada. Es conocimiento libre. El conocimiento es para todos, no tiene derechos de autor, aunque le quieran poner <laughs> derechos de autor, pues no, porque se, se concibe a, gracias al, a la reflexión humana. Entonces, pues es un poco ilógico que alguien le quiera poner derechos de autor al conocimiento. Bueno. Hola Marichuy y todas las demás personas que, se, que están uniéndose. Si quieren que les mande saludos, pues ahí escríbanme en el chat para que los, los pueda reconocer y enviarles un saludo. Vamos a platicar primero sobre Octavio Paz, que es el autor del que vamos a leer. Buenas tardes, Verónica, también aquí ya se sumó. Bueno, les voy a platicar un poco de él. Es una persona un poco o un mucho quizá contradictoria a lo largo de su vida. Pero, eh, pues nada del otro mundo, porque siento que es tan contradictoria como cualquiera de nosotros, sobre todo, entre más años tenemos, más contradictorios nos volvemos, ¿verdad? Con respecto a nuestros años anteriores. Entonces, siento que no es... Eh, algo precisamente original eh, de la personalidad de Octavio Paz, el ser contradictorio. Otra cosa que quiero comentar de él es que eh, es, un, ese, <laughs> es uno de los autores que inauguró eh, este, este meme que existe actualmente, como de los señoros, ajá, los señores, no sé si lo han escuchado nombrar. Que, se, que cuando queremos hablar de los señores decimos los señoros y él sería eh, el inaugurador de esa revista de señores que en algún tiempo fue un meme en, en Twitter, no sé si todavía este, todavía hagan ejemplares pero ahorita les voy a mostrar uno de hecho <coughs> bueno en algún momento de esta conversación siento que él inauguró la revista señores bueno la otra cosa que les quiero comentar de Octavio Paz, eh, bueno, y de la lectura de máscaras mexicanas, es que es un autor, eh, es uno de los primeros autores que leí a conciencia, entonces tengo como cierto, cierto apego eh, en las lecturas de Octavio Paz porque, bueno, pues son con las, con las que me inicié en una lectura ya más, más concienzuda, ¿no? Entonces, bueno, saludo a Verito. Ahí está Verónica y Verito. O sea, ahorita estoy eh, mencionando a Verito que se integró, David y Rosalinda. Bueno, entonces vamos a empezar. Y recuerden que si les gusta esta sesión, en algún momento le pueden dar like al video. Igual les va a ayudar a otras personas que después estén investigando sobre Octavio Paz y quieran saber más de él. ¿Ok? Y bueno, eh, llevar una lectura analítica de, de Máscaras Mexicanas, que es el texto que vamos a leer. Bueno, entonces vamos a empezar con Octavio Paz. Y lo más destacable de Octavio Paz es que en el año 1990 obtuvo el Premio Nobel de Literatura. Eso es como lo más importante de su vida literaria. Ay, ahora sí. Los tuve que sacar ni modo. Bueno, ajá, les decía, vamos a comenzar otra vez la oración para que no perdernos en el limbo de lo que estábamos platicando. Bueno, entonces eh, vamos a hablar de Octavio Paz primero. Les decía que es una persona eh, contradictoria y controvertida, ¿no? O controversial, como ustedes le quieran llamar. Bueno, lo que yo observo en primer lugar de Octavio Paz, pues es que Fíjense, les voy a contar una, una cosa muy curiosa. Octavio Paz nació el 31 de marzo de 1914, o sea que estamos cerca del año de su nacimiento y, y murió el 19 de abril de 1998. Eh, o sea, también estamos un poco cerca de la, su aniversario luctuoso. Nació y murió en la Ciudad de México, es mexicano. Sus, eh, sus padres también vivieron en México mucho tiempo. Voy a, voy a corroborar que sus papás también sean mexicanos, pero me parece que sí. Y su papá, que es el, se, se, se llama muy parecido a él, se llama Octavio Paz Solórzano, ajá, Octavio Paz Solórzano, que también es mexicano, él, fíjense, él era un... Eh, él era él apoyaba era un abogado y periodista que apoyaba la causa del ejército zapatista, del ejército zapatista original, ¿eh? No crean que el de ahorita, el ejército zapatista de Emiliano Zapata. Entonces su papá era una persona pues lo que llamamos ahora una persona revolucionaria, una persona con pensamiento liberal, que no es, lo, no es lo mismo el pensamiento liberal de inicios del siglo XX al pensamiento liberal de ahora. El pensamiento liberal actual es más un pensamiento conservador, y el, pero el pensamiento liberal de inicios del siglo XX sí era un pensamiento más de izquierdas, como se le llama. Entonces, el papá de Octavio Paz era un hombre... Con un pensamiento liberal eh, tendiendo a la izquierda, ¿no? Entonces apoyaba al ejército zapatista. De hecho, hay un libro de, de Emiliano Zapata, de la vida de Emiliano Zapata, escrito por Octavio Paz Olorza, ¿no? El padre de, de Octavio Paz, eh, porque eh, eh, su padre conoció a Emiliano Zapata, convivió con él, y bueno, pues cuando falleció Emiliano Zapata, cuando lo mataron más bien, pues eh, el papá de Octavio Paz decidió escribir un libro de su vida. Entonces ahí tenemos ese antecedente de que el, el padre de Octavio Paz era zapatista. Ajá. Luego, eh, Octavio Paz, en su juventud, en su adolescencia, juventud, estudió en escuelas de Estados Unidos, de México, y eh, también empezó él a cultivarse de lecturas marxistas, lecturas anarquistas y al muy al inicio de su carrera literaria, como cuando él tenía más o menos unos 18, 20, 25 años, él tenía un pensamiento, pues sí, en es, en, hacia esa línea, ¿no? Anarquista, marxista, apoyaba las luchas obreras, las luchas de los trabajadores. Entonces era, tenía un pensamiento igual de izquierdas. Y eh, bueno, pues siempre le interesó la literatura, entonces escribía, escribía, aunque al inicio no era muy bien recibida su obra, bueno, pero no importa, porque como todos los escritores y las escritoras sabemos, pues nunca es a la primera que nos sale bien, ¿no? menos de que seamos pues eminencias, pero eh, siempre es a raíz de mucho trabajo el que ya en algún momento tus obras literarias eh, tienen algún reconocimiento. Bueno, entonces así le pasó a Octavio Paz. Al principio no no pegaba, hasta que ya después le dieron una beca, la beca Guggenheim, y eh, estuvo viviendo en Estados Unidos tratando de escribir ese, ese esa, con esa beca, ¿no? Que para eso dan las becas. Y eh, bueno, ahí ya fue donde empezó también a, a escribir un poco más. Eh, de poesía, que sus géneros literarios en los que él más, en los que él se desenvolvió más y con, también con más eh, tino, fue la poesía y el ensayo. Ajá. Entonces, por eso después él escribió este libro El laberinto de la soledad, que es un libro de ensayos. Bueno, entonces él siguió en la, en la poesía y en, la, en el ensayo y... Eh, es ahí donde él empieza como a tener una, un, un conocimiento ya más global, ajá, porque él se dedica ya más a viajar, también entra al servicio eh, mexicano de al servicio de funcionarios mexicanos. ¿cómo, ¿Cómo se llama este servicio de carrera mexicano que hacen los funcionarios públicos? Tiene un nombre, pero. Pero bueno. Entonces, ¿él, él se mete a, este, a esta carrera de funcionarios mexicanos. Vamos a ver. Ahí está. Bueno, eso es lo malo porque Octavio Paz así es, les digo, contradictorio. A veces sí, a veces no. Bueno, entonces yo lo que observo de su vida, lo que observo de la vida de Octavio Paz es que a raíz de que él se hizo diplomático, que es la, esa es la palabra que yo quería encontrar. Eh, a, ra, a raíz de esa eh, parte de su vida, fue que él ya empezó a tener un pensamiento más eh, global, pero a la vez más tendiente a lo conservador. ¿Ja? Como que esas ilusiones y esas visiones de izquierda que tenía de joven se fueron matizando y se fueron haciendo más conservadoras a raíz de que él conocía más intelectuales en el mundo, los beneficios de pertenecer a al, al, la diplomacia, las personas que, con las que se relacionaba, las relaciones de poder que establecía entre esas personas eh, y él, y siento que ahí fue haciéndose más con, conservador. En el 68, cuando fue la la masacre de los estudiantes en la en la Plaza de las Tres Culturas en, Nazca, en Tlatelolco, él era embajador de, de México en la India, Ajá, porque te digo que continuaba su carrera diplomática, pero renunció a, a esa a esa este a ese cargo como en señal de protesta por la matanza que había ocurrido en México. Y bueno, pues eso creo que era lo mínimo que, que podía hacer, ¿no? Como para estar en contra de aquella masacre. Aunque después, eh, a, ahora, ahora se sabe que él solo pidió como el tipo licencia, ¿no? O sea, que renunció, pero no renunció. O sea, renunció como nominalmente, pero seguía él recibiendo su salario. ¿no? Por ejemplo, entonces hacía ese tipo de cosas Octavio Paz, que empezaba a relacionarse ya con gente en el poder y asumía posturas, entre comillas, críticas, pero en realidad no lo eran tanto. Y es ahí por donde yo les digo que él es una de estas personas que inauguró esta revista de señores mexicanos, ajá, que son los opinadores actuales de la política mexicana, ¿no? que son estos señores muy privilegiados. Que tienen ya muchos contactos y que hacen como que critican pero en realidad se benefician del poder entonces es octavio paz si dejó una escuela en la, en la literatura y en la cultura mexicanas pues fue esa la de la de estas señores intelectuales que se aprovechan eh, de su de su estrado del estrado que tienen eh, y para, eh, ya sea defender unas posturas políticas o minimizar otras, pero que van en consonancia con los intereses personales de ellos, no con los intereses de la población. Ajá. Bueno, esa es una opinión personal que yo tengo a raíz del análisis que he hecho de muchas eh, fuentes, <laughs> entrevistas y, y, y lecturas que he hecho de Octavio Paz, ¿no? Bueno, que sea un señor, un señor este, opinador, un señor intelectual, eh, y, y, que, y que tenía esa relación con el poder, fue lo que hizo posible que en 1990 le dieran el premio Nobel de Literatura. Ajá. Porque, como, como sabemos, muchas veces el Nobel de Literatura es, es este, promocionado. Por los mismos países a los que pertenecen los autores y autoras que son galardonados. Ajá. Eh, no es tanto. Es, sí, es, sí, es efectivamente por la calidad de sus obras literarias. Sí, es. Eso es indiscutible. No le van a dar el premio Nobel a una persona que no tenga una gran carrera literaria y cuyos textos no, no tengan ningún valor. No, al contrario, siempre se lo dan a personas muy reconocidas. Pero. Para ser candidato del Nobel, pues tienes que tener un apoyo de tu país, del país al que perteneces. Y en 1990, si ustedes eh, se acuerdan o ustedes revisan, el presidente de México era Carlos, Sal Carlos Salinas de Gortari. Entonces, este presidente era muy amigo de Octavio Paz y fue quien empujó, quien, eh, pues sí, este, dio visto bueno para que... Su autor, Octavio Paz, pudiera ser galardonado con el premio Nobel de Literatura. Ajá. Bueno, entonces, des, esto fue lo que, lo que pasó, y por eso les digo que este Octavio Paz es un señor. Y es, es el único premio Nobel que ha tenido el país, nuestro país, México. No ha habido otro premio Nobel después de él. Ha habido otros premios Nobel latinoamericanos. Eh, hay muchos premios Nobel en español, pero no hay pre otros premios Nobel mexicanos. ¿Ja? Bueno, y no quiere decir que no haya otros escritores y escritoras de la talla de Octavio Paz. Entonces eso también es importante de saber. No porque él sea el único escritor con premio Nobel, es el mejor escritor del país, eso pues no es así. Ni tampoco quiere decir que nadie vaya a ser mejor que él o que no haya otro. Este, parangón, no, pues hay muchísimos escritores que valen la pena y que están a una altura así del premio Nobel, pero no son interés de, de ningún gobierno, ¿no? Bueno, entonces, bueno, dejando todo esto de lado, toda esta crítica malvibrosa hacia Octavio Paz, vamos a, vamos a también notar que en efecto, como les dije, su obra es reconocida porque es amplia, es amplísima tiene muchísimos libros de poesía de ensayo publicados y eh, también es traductor, fue traductor de poesía, también era crítico literario, pues, eh, pues conocía literatura de todo el mundo y eh, su, su poesía, aunque al principio no era muy bien recibida, con el tiempo se fue entendiendo cuál era su, como su vena poética y, y y aunque hay personas que dicen que no dejó una gran huella en la poesía mexicana, pues yo creo que sí. De hecho, hay muchos imitadores de Octavio Paz y pues eso a veces es bueno y a veces es un poco limitante. Eh, y eh, de, del género del ensayo en el que también escribió, que es el que vamos a revisar ahorita en unos minutos, también... Eh, hay muchas personas que siguieron escribiendo sobre México, sobre la, el qué ser mexicano, etcétera, como él lo hizo en muchos de sus libros sobre la literatura. Aunque ahí sí, eh, pues hay que, hay que revisar que muchos ya fueron de, en otro sentido al que fue Octavio Paz, ¿no? Muchos fueron críticos de Octavio Paz en su manera de hacer ensayo y pues bueno lo hicieron de otra manera y también en su en su forma de hacer análisis crítico de la cultura porque no era lo que él hacía no era un análisis crítico era más bien un análisis pues es, experiencial ¿no? o, o inspiracional no era no 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 tenía él este un marco teórico por decirlo así su marco teórico era su propia percepción bueno, pero no importa, eh, son grandes obras las que nos dejó. Eh, El laberinto de la soledad es una de ellas, que la, la publicó en 1950. Y en ese libro, El laberinto de la soledad, habla sobre la, la condición de ser mexicano, pero desde lo que él se imagina que es ser mexicano. Ajá, ahorita lo vamos a revisar. Luego también tiene otros libros muy importantes como... Eh, no sé si ustedes lo, lo saben que existe o, o lo han revisado. Este libro que se llama Sor Juana, Inés, Sor Juana Inés de la Cruz o Las Trampas de la Fe, que es un librote como de no sé cuántas mil páginas quizá, que eh, se publicó en el 82 y es un estudio sobre la vida y la obra de Sor Juana Inés de la Cruz. Un, ustedes saben que es una gran escritora de la Nueva España. Eh, y de, bueno, de esa obra, por ejemplo, yo he leído críticas que dicen que muchas cosas él las inventó, ¿no? Que muchas cosas que dice de la vida de Sor Juana él las inventó que no son reales. Entonces, también por eso te digo, les digo a ustedes que Octavio Paz hacía una crítica social, pero no tenía un marco teórico. Muchas cosas eran, pues, de su inspiración. Está bien, pero creo que no se pueden tomar como textos históricos, ¿no? Bueno. Tiene otros libros que, que son sobre, sobre una reflexión sobre la poesía, que es donde yo creo que él tenía como más experiencia y ahí sí más autoridad para hablar, porque él era poeta, era lector y conocía muchas literaturas de todo el mundo. Entonces tiene libros como La llama doble o, o El arco y la lira, que son de poesía, son de análisis de la poesía, no son poemas, sino que son... Reflexiones sobre el, art, sobre el arte de crear poesía, sobre el, ar, el arte de poetizar. Esos también son libros muy buenos, se los recomiendo. Y hay un poema muy, muy famoso de él que se titula Piedra de Sol, que yo les recomiendo que ustedes después revisen, que lo publicó en el 57. Y aquí dice que ese poema Piedra de Sol expresa la fragilidad de los asuntos humanos, principalmente el encuentro de un hombre ante el cuerpo de una mujer buena también era una persona llena de clichés este Octavio Paz y en sus poemas a, le gustaba mucho hablar de este tema no habiendo tantos otros pero bueno eh, entonces este les recomiendo que lean Piedra de Sol es un poema importante de, de la literatura mexicana y eh, que vale la pena conocer y apreciar es un poema pues que en ciertos en ciertos estrofas, pues es bastante, bastante admirable, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué les parece si ya pasamos a la lectura de Máscaras Mexicanas? Vamos a compartir la pantalla. Cuando yo era niña, eh, pues sí, yo creo que todavía era niña, ¿no? A los 12, 13 años. Eh, Falleció mi abuelito cuando yo tenía como 13 años, creo, o 12, ya, la verdad ya no me acuerdo, pero mi abuelito tenía un estante donde guardaba algunos libros, él era lector, no era un gran lector, era un lector de ocasión, pero sí tenía una pequeña colección de libros y uno de esos libros que tenía era El laberinto de la soledad de Octavio Paz. Entonces, este, pues cuando él falleció, me dijo mi abuelita, pues llévate esos libros, tú eres como que la, la persona que creo que los puede usar. Y sí, me los llevé y empecé a leer los libros que me dejó de herencia mi abuelito. Venía ahí el, el laberinto de la soledad y pues yo tenía como 12 o 13 años y me hacía curioso casi todo lo que yo veía en los libros. Y lo tomé y dije, voy a leerlo, ¿verdad? Voy a leer este libro, leer de qué trata, y lo leí a esa edad. Me, me acuerdo que me agradó bastante, aunque no entendía ni la mitad de lo que estaba leyendo. No entendía nada. Pero dije, bueno, está interesante, dice palabras interesantes y lo dice de una forma eh, que me llama la atención. Y después lo volví a leer en la prepa, porque creo que una maestra nos dejó leer algún capítulo. Y después en la universidad lo volví a leer porque un profesor nos insistía mucho en que leyéramos a Octavio Paz. En la universidad ya estaba totalmente vetado, ya nadie quería saber nada de Octavio Paz, ya estaban hasta el copete de él. Pero lo, un profesor dijo, no, ustedes no, no, no se limiten, ¿no? O sea, ustedes también conozcan la escritura de Octavio Paz para que la puedan criticar. Y yo ahí fue donde otra vez volví a leer El laberinto de la soledad. Entonces, en ese libro, "Laberinto de la soledad", les digo que Octavio pasa hace un análisis de lo que, según él, es ser mexicano. Entonces, imagínense que él lo, él lo publicó, como ya dijimos, en el año 1950. Ajá, mira, mitad de siglo. Eh... Dejen, dejen corroboro la fecha. 1950, El laberinto de la soledad, y después hizo una edición revisada en el 59, ajá, bueno, vamos a poner que lo que lo publicó en los años 50, entonces, en los años 50, ¿qué, ¿cómo era México? Ajá, para empezar yo creo, y es de, de lo que quiero yo comentar con ustedes, que estaba esto del cine de oro mexicano, era como lo que nosotros, bueno, si hubiéramos vivido en esa época, hubiéramos dado, nos hubiéramos tenido como imagen de ser mexicano. ¿Qué es ser mexicano? Ah, pues son esas personas que salen en las películas de lo, del, del cine de oro mexicano, las películas en blanco y negro. Ajá, era un mexicano que no existe. Si ustedes se dan cuenta, ese mexicano de esas películas no existe. Eh, ahí sale, por ejemplo, Pedro Infante, Jorge Negrete. Y estos melodramas eh, de Joaquín pardabé y todos ellos, que, que en realidad no existían esos mexicanos en la vida real, ¿no? en, la, en los años 50, la sociedad mexicana estaba, era en su gran mayoría, como hasta la actualidad, mucha gente pobre, las, la, las colonias urbanas eran muy pocas, Ajá, podría ser nada más el, cen, el centro, el, el Zócalo, la Condesa, la Roma... Eh, y yo creo que ya, no sé si Coyoacán ya estaba establecido, creo que sí, Miscuac, ajá, Miscuac era donde vivía Octavio Paz, pero no había, eh, todo lo demás eran pueblitos, ¿no? San Ángel era pueblito, los que viven ahora en el norte de la Ciudad de México pues ni existían, todavía eran rancherías, eran terrenos ejidales, entonces había muy pocas zonas urbanas, todavía era una vida bastante rural y la mayoría de las personas eran gente que vivía eh, pues en ese contexto semi-rural y de pobreza por lo tanto las personas que eh, salían en la televisión no existían no existía ese charro ya no ya nunca había existido y no existía Ajá. Eh, lo, los tipos este como nosotros los pobres y ustedes los ricos eh, tampoco existían así, no eran la vida de barrio, no era como la pintan en, en este en, en nosotros los pobres, y los ricos nunca se iban a juntar con los pobres, como de, dicen ustedes, los ricos, ¿no? Este, y los melodramas no, no, no veo yo que pudieran pa pasar en la vida real de los mexicanos en esa época. Pero para Octavio Paz, lo que yo veo es que él, como que ese era lo que él concebía como México. Concebía a esta imagen idealizada del mexicano, ajá, a este que salía en la televisión, o a, o a este que se daba, a, a este tipo de personas que se conocían en los, a estos prototipos del mexicano que no existían. Ajá. También Octavio Paz pensaba que el mexicano era como una. Bueno, que todos hablaban español para empezar, lo cual no es cierto, si en la actualidad hay más de 60 lenguas indígenas en México, pues en los años 50, por deducción, su, eh, supongo que había muchas más. Como les digo, no vivían todas las personas en zonas rurales, vivían, muy, perdón, en zonas urbanas, muchas vivían en, to, en zonas todavía rurales. Y si actualmente no es lo mismo una persona que vive en la Ciudad de México a una persona que vive en Yucatán, en Baja California, en Monterrey, no piensan lo mismo, no tienen los mismos, eh, este, no tienen la misma forma de hablar, no tienen, ni siquiera son del mismo partido político, pues creo que mucho menos en la época de los años 50. Entonces... Cuando Octavio Paz se pone a escribir este libro sobre qué es el ser mexicano, está pensando en un tipo de mexicano que él se imagina, no considera toda la variedad de lo que significa ser mexicano y todavía además no considera lo que es ser mexicana. Ahorita vamos a ver que muy pocas veces habla de las mujeres. Y eh, por otro lado, este... Bueno, creo que ya es lo que quería decir. No me quiero extender tampoco mucho en esa parte. Entonces vamos a comenzar con esta lectura. Eh, y otra cosa que les quería decir porque si no, sí se me va a olvidar. Bueno, también una cosa que sí es salvable de, de este ensayo es que, y es la, también como yo lo veo, que, que, él lo, que él lo escribió y lo quería dar a conocer, Ajá. Eh, que más bien estaba haciendo un, un ensayo más que de la cultura, de ciertos aspectos de la cultura y de, de la manera en cómo eh, de las palabras que usamos o del lenguaje obvio del lenguaje hablado y del lenguaje corporal que sí usamos. Ajá. entonces vamos a, vamos a ver un poquito de, de qué se trata cuando nos habla de las máscaras mexicanas. entonces máscaras mexicanas es uno de los tantos ensayos que componen el libro del laberinto de la soledad. Ajá. Eh, entonces hay otros ensayos que componen este, este libro. Yo igualmente en algún momento les sugiero que lo que lo revisen, que lo lean, que lo gen, para que revisen de qué temas habla. Ajá. Entonces les voy a decir otros capítulos de este libro. El primer capítulo se titula El Pachuco y otros extremos y ese capítulo habla de, esto, de esta imagen del Pachuco que era como muy original para la época de Octavio Paz, ya a nosotros se nos hace eh, pues muy conocida, ¿no? Porque lo conocemos precisamente por Tintán y por toda la herencia que después dejó este personaje. Pero en esa época era lo novedoso, ¿no? Era el, el, esta persona que se iba a Estados Unidos y regresaba y traía una forma de vestir, un lenguaje y una, unas expresiones diferentes. Entonces, el primer capítulo de ese libro del Laberinto de la Soledad se titula El Pachuco y otros extremos y habla sobre esta figura del Pachuco. El segundo es Máscaras Mexicanas y habla sobre el tema de cómo los mexicanos, eh, de acuerdo con la percepción de Octavio Paz, se ocultan ante máscaras, ya sea de, del lenguaje o de las actitudes. Y luego, todos los santos Día de Muertos habla sobre el, la tradición del Día de Muertos y qué significa eh, pues en, nuestro día, en nuestro día a día. Y, y también habla en sí de, de muchas otras festividades aunque también es una interpretación muy personal de él. Luego viene Los Hijos de la Malinche, que habla sobre eh, esta palabra que utilizamos mucho los mexicanos, que empieza con che, que no voy a decir para que no me bloqueen este video, y que proviene de eh, la, la Malinche, ¿no? De, de esta figura de la mujer mexicana, pero ¿qué significa no? la tradición? Bueno, después habla de la conquista y la colonia de la independencia la revolución, la inteligencia mexicana y nuestros días. En, en estos capítulos es un poco como una revisión histórica y en este de la inteligencia mexicana es sobre la, la, el ámbito intelectual de esa época. Ahora bien, todo esto no es un análisis eh, sociológico, no es sociológico, tampoco es psico... Eh, psicoanalítico, ¿no? Tampoco. Tiene elementos sociológicos, tiene elementos psicoanalíticos, pero no es por ninguna de estas dos vertientes. Repito, es un ensayo muy personal de la percepción de Octavio Paz, de lo que según él, en su mente, era ser mexicano. Era una cosa muy ideal también la que él tenía. Ajá. Después hubo otros libros que quisieron reaccionar al libro de Octavio Paz, porque era una visión muy limitada. Entonces está este libro de las, las familias más pobres de México, de Oscar Lewis, y de él mismo Los hijos de Sánchez, que son percepciones de cómo sí realmente eran las familias mexicanas en el día a día a través de estudios sociológicos. Entonces... Eh, hay que tomar en cuenta que la percepción de octavio paz era una percepción limitada eh, acotada por sus propias, sus propias ideas y más que nada literaria no es una no es un estudio fundamentado no bueno yo diría eso y creo que muchas otras personas también el bueno que que, que conocen la obra también podrían este, compartir esta, esta opinión. Vamos entonces ahora sí a empezar a leer. Máscaras mexicanas. Y voy a hacer algunas pausas para explicar algunos puntos. Y si ustedes tienen alguna duda, también la pueden escribir. Y gracias a las personas que se han quedado, a pesar de, lo, de, los, de los varios cortes que ha tenido esta sesión, ¿no? Gracias a Jorge, a Gris, a Mario, a. A gris, hay dos gris aquí en este, o creo que es la misma gris, nada más que tiene dos nombres. A Katia, a Peque y a Laura. Bueno, sí, ya me acordé que es la misma gris, pero tiene dos cuentas por las que participa. <laughs> bueno, ahora voy, voy. Entonces dice, corazón, dice, máscaras mexicanas, es el título de este capítulo. Corazón apasionado, disimula tu tristeza, canción popular. Y esto lo pone de epígrafe. Y dice, viejo o adolescente, criollo o mestizo, general, obrero o licenciado, el mexicano se me aparece como un ser que se encierra y se preserva. Máscara el rostro, máscara la sonrisa. Plantado en su arisca soledad, espinoso y cortés a un tiempo, todo le sirve para defenderse. El silencio y la palabra, la cortesía y el desprecio la ironía y la resignación. Tan celoso de su intimidad como de la ajena, ni siquiera se atreve a rozar con los ojos al vecino. Una mirada puede desencadenar la cólera de esas almas cargadas de electricidad. Atraviesa la vida como des desollado. Todo puede herirle, palabras, sospecha de palabras. Su lenguaje está lleno de reticencias, de figuras y alusiones, de puntos suspensivos. En su silencio hay repliegues, matices, nubarrones, arcoíris súbitos, amenazas indescifrables. Aún en la disputa, prefiere la expresión velada a la injuria. Al buen entendedor, pocas palabras. En suma, entre la realidad y su persona se establece una muralla, no por invisible menos infranqueable, de impasibilidad y de lejanía. El mexicano siempre está lejos, lejos del mundo y de los demás lejos también de sí mismo. El lenguaje popular refleja hasta qué punto nos defendemos del exterior. El ideal de la hombría consiste en no rajarse nunca. Los que se abren son cobardes. Para nosotros, contrariamente a lo que ocurre con otros pueblos, abrirse es una debilidad, una traición. El mexicano puede doblarse, humillarse, agacharse, pero no rajarse. Esto es permitir que el mundo exterior penetre en su intimidad. El rajado es de poco fiar, un traidor o un hombre de dudosa fidelidad, que cuenta los secretos y es incapaz de afrontar los peligros como se debe. Las mujeres son seres inferiores porque al entregarse se abren. Su inferioridad es constitucional y radica en su sexo, en su rajada, herida, que jamás cicatriza. El hermetismo es un recurso de nuestro recelo y desconfianza. Muestra que, instintivamente, consideramos peligroso al medio que nos rodea. Esta reacción se justifica si se piensa en lo que ha sido nuestra historia y en el carácter de la sociedad que hemos creado. La dureza y la hostilidad del ambiente y esa amenaza escondida e indefinible que siempre flota en el aire, nos obligan a cerrarnos al exterior, como esas plantas de la meseta que acumulan sus jugos tras una cáscara espinosa. Por esta conducta, legítima en su origen, se ha convertido en un mecanismo que funciona solo, automáticamente. Ante la simpatía y la dulzura, nuestra respuesta es la reserva, pues no sabemos si esos sentimientos son verdaderos o simulados, y además nuestra integridad masculina... Corre tanto peligro ante la benevolencia como ante la hostilidad. Toda abertura de nuestro ser entraña una disminución de nuestra hombría. Y hasta aquí voy a hacer una pausa porque vale la pena revisar lo que les estaba comentando. Que dice aquí, el mexicano se me aparece. O sea, ya desde ahí nos está diciendo que esto es una opinión de él. Es bastante, bastante, de hecho, ilustrativo y válido. Y bueno, qué bueno que nos dijo, porque así nos queda más claro que es algo de, de que él opina, que no es como una verdad absoluta. Luego, también nos dice que va a hablar... En esta, en esta, de estas máscaras mexicanas desde el lenguaje, ¿no? El lenguaje popular refleja hasta qué punto nos defendemos del exterior. Lo que él quiere analizar en este ensayo es cómo eh, hay una defensa, una eh, desconfianza del mundo exterior, del, de quién, quién es el que se defiende o desconfía el mexicano, pero acuérdense que es lo que él entiende como mexicano luego, hay otros comentarios que dice, pero es muy importante que sepamos que no los dice eh, como, como verdad última sino los está poniendo como ejemplo de lo, de la del argumento que tiene, ¿no? por ejemplo dice aquí que en el lenguaje ajá, en el lenguaje se evidencia cómo nos defendemos del exterior ¿Cómo se evidencia? Porque se habla de rajarse, que, que, los, que los mexicanos o que los hombres no se rajan. Y si se abren, son cobardes. Y estas son palabras que todavía se usan hasta la actualidad, ¿no? Eh, cuando, de, cuando, de hecho, ahora le decimos, decimos a, nuestro, a nuestros amigos o enemigos, ábrete, ¿no? Ábrete quiere decir vete, quiere decir no, no, no entres, no eres aceptado porque eres inferior o no me caes bien o lo que sea. Y, y en el mundo este, más, pop, más popular, más este, dicharachero, pero también un poco más como de pandilla, se habla de, del que se raja, ¿no? Hay alguien que se rajó, es decir, que dijo eh, que no aguantó, que fue cobarde, que no fue valiente, no aguantó. Y estas dos características, eh, bueno, rajarse y abrirse no son propias de la hombría, de la masculinidad, y esto después también lo dice por acá, ¿no? Eh, toda abertura a nuestro ser entraña una disminución de nuestra, de nuestra hombría. Nuestra integridad masculina corre tanto peligro ante la benevolencia como ante la hostilidad. Ahora bien, es importante que vean que esto no lo está diciendo como una verdad última, sino que a la, a la vez que lo está exponiendo, lo está cuestionando. Ajá, y eso creo que es también importante de notar en, en Octavio Paz eh, no está defendiendo estas ideas sino que solo las está exponiendo, ¿ok? Entonces de, cuando nos va a hablar de máscaras nos va a hablar de esto otro que dice aquí del hermetismo es decir el hermetismo es eh, ser como muy cerrado cuando dice esta persona es muy cerrada es muy seria es muy muy este seca, muy estoica, quiere decir que es muy cerrada, que no abre sus sentimientos, eso es el hermetismo. El hermetismo es un recurso de nuestro recelo y desconfianza. Una persona desconfiada, recelosa, es una persona eh, hermética, ¿ajá? Y entonces, de acuerdo con lo que observa Octavio Paz, el mexicano es una persona recelosa, desconfiada, y, y que no le gusta perder su hombría, ¿ajá? Y por lo tanto también podemos este, eh, identificar que cuando él habla del mexicano, en realidad está hablando del hombre mexicano, nunca está hablando de la mujer mexicana, ajá. De hecho, aquí por el único comentario que hemos leído dice: Las mujeres son, er son seres inferiores porque al integrarse se abren. O sea, no son hombres, o sea, no son mexicanos. No es al mexicano al que yo me estoy refiriendo, yo, Octavio Paz, ajá. Y eh, por eso es importante también notar que él tiene un ideal de lo que es ser mexicano y ahí no incluye definitivamente a las mujeres, ¿no? Bueno, entonces vamos a seguir leyendo. Voy a ver si ustedes tienen algún comentario que aceptar, que, que agregar, perdón. Dice Katia, pero la rajada también tiene un contexto hacia la mujer, ¿no? Claro, es, es, es esta parte. Las mujeres tienen, eh, tenemos, perdón, las mujeres tenemos. Algo que dice aquí que está radicada en su sexo. Ajá. Entonces, Octavio Paz, algo que sí entiende, es que la mujer se distingue por su sexo. Eso hay que aplaudírselo, porque es, eso es este, eso ahora lo ponen en duda, ¿no? Pero bueno, la, mujer, la, la inferioridad radica en su sexo, que es una rajada. Ahora, otra vez, reitero, no es que él esté defendiendo esta idea, solo la está exponiendo. Y eh, las mujeres, cuando, cuando aquí se habla de que te rajas, esto es muy importante y es muy, muy importante para que entendamos el lenguaje y por qué se usa esta palabra de que te rajas. Ajá. Eh, el sexo femenino, cuando ustedes lo, lo ven en una figura, no lo voy a poner porque me van a de por sí a bloquear mi video, este, tiene una abertura, ¿verdad? Por donde muchas cosas pasan, pero bueno, tiene esa abertura. Entonces aquí coloquialmente o groseramente se le llama rajada. Y cuando una persona se raja es porque tiene esa abertura. Entonces las mujeres se rajan y los hombres no, de acuerdo con esta concepción. ¿eh? No me vayan a bloquear ni a censurar ni a cancelar porque no es algo que yo esté diciendo, estoy explicando. ¿okay? Bueno, entonces por eso se habla de la rajada. Entonces cu cuando, cuando las personas dicen que alguien se rajó. O que alguien se raja eh, está aludiendo a esta metáfora. La mejor no lo hacen conscientemente porque, pues, el chiste de a veces de las palabras es que este ya se incorporan al lenguaje y no se acuerda uno del significado. Pero el significado, por decirlo original, sería este. Voy a seguir leyendo. Ustedes sigan escribiendo sus comentarios, ¿ok? Bueno, eh, dice aquí: Nuestras relaciones con los otros hombres también están teñidas de recelo. Cada vez que el mexicano se confía a un amigo o a un conocido, cada vez que se abre, abdica y teme que el, el desprecio del confidente siga a su entrega. Por eso la confidencia deshonra y es tan peligrosa para el que la hace como para el que la escucha. No nos ahogamos en la fuente que nos refleja como narciso, sino que la cegamos. Nuestra cólera no se nutre nada más del temor de ser utilizados por nuestros confidentes temor general a todos los hombres, sino de la vergüenza de haber renunciado a nuestra soledad. El que se confía se enajena. Me he vendido con fulano, decimos cuando nos confiamos a alguien que no lo merece. Esto es, nos hemos rajado con alguien, ha penetrado en el castillo, nos hemos rajado, alguien ha penetrado en el castillo fuerte. La distancia entre hombre y hombre, creadora de mutuo respeto y la mutua, la mutua seguridad, ha desaparecido. No solamente estamos a merced del intruso, sino que hemos abdicado. Todas estas expresiones revelan que el mexicano considera la vida como lucha, concepción que no lo distingue del resto de los hombres modernos. El ideal de hombría para los otros pueblos consiste en una abierta y agresiva disposición al combate. Nosotros acentuamos el carácter defensivo, listos a repeler el ataque. El macho es un ser hermético, encerrado en sí mismo, capaz de guardarse y guardar lo que se le confía. La hombría se mide por la invulnerabilidad ante las armas enemigas y ante los impactos del mundo exterior. El estoicismo es la más alta de nuestras virtudes es la más alta de nuestras virtudes guerreras y políticas. Nuestra historia está llena de frases y episodios que revelan la indiferencia de nuestros héroes ante el dolor o el peligro. Desde niños nos enseñan a sufrir con dignidad las derrotas, concepción que no carece de grandeza. Y si no todos somos estoicos hoy e impasibles como Juárez y Cuauhtémoc, al menos procuramos ser resignados, pacientes y sufridos. La resignación es una de nuestras virtudes populares. Más que el brillo de la victoria, nos conmueve la interesa ante la adversidad. La preeminencia de lo cerrado frente a lo abierto no se manifiesta solo como impasibilidad y desconfianza, ironía y recelo, sino como el amor a la forma. Esta contiene y encierra la intimidad, impide sus excesos, ex, reprime sus explosiones. La separa y aísla, la preserva. La doble influencia indígena y española se conjugan en nuestra predilección por la ceremonia, las fórmulas y el orden. El mexicano, contra lo que supone una superficial interpretación de nuestra historia, aspira a crear un mundo ordenado conforme a principios claros. La agitación y encono de nuestras luchas políticas... Prueban hasta qué punto las nociones jurídicas juegan un papel importante en nuestra vida pública. Y en la de todos los días, el mexicano es un hombre que se esfuerza por ser formal y que muy fácilmente se convierte en formulista. Y es explicable, el orden jurídico, social, religioso o artístico constituye una esfera segura y estable. En su ámbito basta con ajustarse a los modelos y principios que regulan la vida. Nadie, para manifestarse, necesita recurrir a la continua invención que exige una sociedad libre. Quizá nuestro tradicionalismo, que es una de las constantes de nuestro ser y que le da coherencia y antigüedad a nuestro pueblo, parte del amor que profesamos a la forma. Las complicaciones rituales de la cortesía, la persistencia del urbanismo clásico, el gusto por las formas cerradas en la poesía, el soneto y la décima, por ejemplo, nuestro amor por la geometría en las artes decorativas, por el dibujo y la composición en la pintura, la pobreza de nuestro romanticismo frente a la excelencia de nuestro arte barroco, el formalismo de nuestras instituciones políticas y, en fin, la peligrosa inclinación que mostramos por las fórmulas sociales, morales y burocráticas son otras tantas excepciones de esa tendencia de nuestro carácter. El mexicano no solo se abre, tampoco se derrama. Muy bien, otra pausa. Y aquí este, te, les digo, te digo que sigue tra eh, tratando como de definir lo que él observa que es el mexicano, pero creo que nos, nos deja claro, nos los dice de forma um, indirecta, pero nos deja claro que se está refiriendo a los hombres. Y solamente a un tipo de hombres, ni siquiera a todos los hombres. Nuestras relaciones con los otros hombres, y se está refiriendo a personas como él, ¿cómo se relacionan con otros hombres, no? Eh, bueno, creo que esta, esta, esta señalización que hace de, la, de la, algunas características de las relaciones entre los hombres, entre los varones, Creo que sí se pueden extender a, a una cantidad de hombres más, más amplia y ya ustedes me dirán si sí, sí o no. Y también hay que ponerlo en su contexto. Acuérdense que esto es de los años 50. Entonces, evidentemente, la, afortunadamente, la sociedad ha cambiado mucho en 70 años. En algunas cosas se parece, en otras ha cambiado, pero creo que mayoritariamente ha... Se, se ha transformado. Y luego aquí dice que cuando están entre los hombres, ajá, se, se ve como algo malo, como algo débil, o como algo bajo, como algo menor, como una debilidad, el confesarse sus secretos entre amigos, ¿no? Entre amigos no nos confiamos nuestros secretos. Ahora creo que los hombres ya tienen más apertura para contarse sus, sus sentimientos, pero en los 50, piensen en estas películas del cine mexicano no era como muy común ver este a dos hombres contándose este sus penas en su juicio no sí se las contaban bajo los influjos del alcohol pero en su juicio no lo hacían porque era visto como una debilidad entonces eso hace que entre los mismos hombres entre los mismos varones eh, fueran desconfiados ajá no no le voy a contar porque me vas a ver cosas de mí y Va, eh, al saber cosas de mí, me puede, eh, me puede manipular, ¿no? O yo me estoy entregando a él, dice aquí, me he vendido con fulano, o sea, ya le di, ya le di, mi, ya le di información de más. Todo esto ubicado en su contexto, ¿ok? Bueno, eh, luego dice que, las, que los mexicanos son, eh, bueno, que ven la vida como lucha. Esto, esto. No sé qué tanto sea cierto, no sé qué tanto haya cambiado, no sé qué tanto ustedes lo observen, pero lo que sí me parece que todavía tiene alguna relevancia es esta parte donde dice que, eh, que, que se aguanta, ¿no? Dice, el macho es un ser hermético, encerrado en sí mismo, capaz de guardarse y guardar lo que se le confía. Eh, y luego dice que la resignación es una de nuestras virtudes populares, eso también lo dice. O sea, que en este afán de, de no confiar también está el aguantar ciertas cosas, el aguantarse, el, el, el que la vida se nos presente con muchas dificultades no es visto como algo negativo, sino al contrario como si así fuera la vida, ¿no? Bueno, están pasando muchas dificultades, bueno así es la vida y, y pero contrario a lo que haría un país, en lo que haría un francés, ¿no? Que se empezaría a quejar de todo lo que pasa, de acuerdo con la concepción que viene aquí en este, en este ensayo, el mexicano se aguanta, ¿no? Dice, bueno, así es la vida y yo tengo que resignarme y que aguantar. Y creo que ahí todavía, este, bueno, no, no, no es propio del mexicano, yo creo que es una actitud también ante la vida, ¿no? Que muchas personas aguantan, pero aguantan de más, ¿no? Cuando quizá lo, lo más eh, eh, sensato sería revelarse y decir, no, yo no voy a estar aguantando esta injusticia, bueno, eh, quizá aguantan, ¿no? Y aquí Octavio Paz lo pone como algo propio del carácter del mexicano, no, sa no sabemos qué tan cierto sea esto, pero bueno, él lo notó. Y eh, después habla de que, eh, que el mexicano, este, la... Que, que es como muy adicto a las formas, ¿no? Y también creo que esto es muy propio de esa época, de los 50. Era una sociedad pues may, mayoritariamente conservadora. Entonces evidentemente van a estar muy afectos a las formas. Les va a gustar lo simétrico, lo, lo ordenado, entre comillas, lo, lo que tiene un form, este, la, la, los modales, etcétera, ¿No? Después de los años 60 hubo una revolución mundial en donde ya muchas personas perdieron respeto a todas formas. Entonces eh, se cambió completamente la visión de la vida y de la forma de relacionarse. Pero bueno, en los 50 creo que todavía era muy visible esto de que había, era una sociedad conservadora, tradicional, y que le gustaban los formalismos y las formas. A eso se refiere, a que seguir protocolos, seguir este... Edu ser educado, educada, comportarse bien, no, no faltar al respeto, este, etcétera, ¿no? Pero también esto hay que verlo hay, y hay que notarlo, y creo que es un acierto de, de aquí de esta parte del ensayo, que, lo, que es una máscara, ¿no? No es como que sea su esencia, sino es eh, una, una manera de, de defenderse ante el mundo, este formalismo. Ajá. Aunque aquí dice que sea, es una tendencia a nuestro carácter, pero pues tampoco es la esencia del mexicano. Bueno, vamos a seguir leyendo. Voy a ver sus comentarios. Perfectamente entendible. Bueno, gracias. Me retiro. Ok, no te, no te preocupes. Después me voy triste porque después ves la clase. <laughs> dice, también el mexicano utiliza. Muy la utiliza mucho la frase: hay que ganarse la papa, ajá, ajá, como que todo cueste, ¿no? Si no cuesta, no sirve. O si no cuesta, no esté, si no duele, no, no, no funciona, algo así, ¿no? Es como una, una, un tipo como de, de actitud de que si no es, si no te causa un malestar, entonces no, no estás haciéndolo bien, ¿no? Que creo que no es una actitud totalmente sana, no sé cómo ustedes vean, pero bueno, vamos a seguir. Sí nos va a dar tiempo de terminar, pero tenemos que seguir leyendo. A veces las formas nos ahogan. Durante el siglo pasado, los liberales vanamente intentaron someter la realidad del país a la camisa de fuerza de la Constitución de 1857. Los resultados fueron la dictadura de Porfirio Díaz y la Revolución de 1857. En cierto sentido, la historia de México, como la de cada mexicano, consiste en una lucha entre las formas y las fórmulas en que se pretende encerrar a nuestro ser y las explosiones con que nuestra espontaneidad se venga. Pocas veces la forma ha sido una creación original, un equilibrio alcanzado, no expensas, sino gracias a la expresión de nuestros instintos y quereres. Nuestras formas jurídicas y morales, por el contrario, mutilan con frecuencia a nuestro ser, nos impiden expresarnos y niegan satisfacción a nuestros apetitos vitales la preferencia por la forma inclusive vacía de su contenido se manifiesta a lo largo de la historia de nuestro arte desde la época precortesiana hasta nuestros días antonio castro leal en su excelente estudio sobre juan ruiz de alarcón muestra cómo la reserva frente al romanticismo que es por definición expansivo y abierto se expresa ya en el siglo XVIII, esto es antes de que de que siquiera estuviéramos conciencia de nacionalidad tenían razón los contemporáneos de Juan Ruiz de Alarcón al acusarlo de entrometido, aunque más bien hablasen de la deformidad de su cuerpo que de la singularidad de su obra. En efecto, la porción más característica de su teatro niega al de sus contemporáneos españoles y su negación contiene, en cifra, la que México ha opuesto siempre a España. El teatro de Alarcón es una respuesta a la vitalidad española afirmativa y deslumbrante, de, de, deslumbrante en esa época y que se expresa a través de un gran sí a la historia y a las pasiones. Lope exalta el amor, lo heroico, lo sobrehumano, lo increíble. Alarcón opone a estas virtudes desmesuradas otras más sutiles y burguesas, la dignidad, la cortesía, el estoicismo melancólico, un pudor sonriente. Los problemas morales interesan poco a Lope, que ama la acción, como todos sus contemporáneos. Más tarde Calderón mostrará el mismo desdén por la psicología, los conflictos morales y las oscilaciones, caídas y cambios de alma humana, solo con metáforas que transparentan un drama teológico cuyos dos personajes son el pecado original y la gracia divina. En las comedias más representativas de Alarcón, en cambio, el cielo cuenta poco, tampoco como el, viol el viento pasional. Que arrebata a los personajes lopescos. El hombre, nos dice el mexicano, es un compuesto y el mal y el bien se mezclan sutilmente en su alma. Voy a subrayar esta frase. En lugar, de por si en lugar de proceder por síntesis, utilizan el análisis. El héroe se vuelve problema. En varias comedias se plantea la cuestión de la mentira. ¿Hasta qué punto el mentiroso de veras miente, de veras se propone engañar? ¿No es él la primera víctima de sus engaños? ¿No es a sí mismo a quien engaña? El mentiroso se miente a sí mismo, tiene miedo de sí. Al plantearse el problema de la autenticidad, Alarcón anticipa uno de los temas constantes de reflexión del mexicano, que a más tarde recogería Rodolfo Usigli en el gesticulador. En el mundo de Alarcón no triunfan la pasión ni la gracia, todo se subordina a lo razonable, sus arquetipos son los de la moral, que sonríe y perdona. Al subsistir los valores vitales y románticos de Lope por los abstractos de una moral universal y razonable, no se evade, no nos escamotea su propio ser. Su negación, como la de México, no afirma nuestra singularidad frente a la de los españoles. Los valores que postula Alarcón pertenecen a todos los hombres y son una herencia grecorromana, tanto como una profecía de la moral que impondrá el mundo burgués. No expresan nuestra espontaneidad ni resuelven nuestros conflictos. Son formas que, nos, que no hemos creado ni sufrido. Máscaras. Solo hasta nuestros días hemos sido capaces de enfrentar al sí español, un sí mexicano, no una afirmación intelectual vacía de nuestras peculiaridades. La Revolución Mexicana, al descubrir las artes populares, dio origen a la pintura moderna, al descubrir el lenguaje de los mexicanos, creó la nueva poesía. Muy bien, aquí otra pausa, muy, muy importante. Aquí es donde yo les digo que, que Octavio Paz, lo que sí es, pues es un crítico de la literatura, porque se dedica a eso y ha leído mucho. Entonces, aquí habla de tres y, personajes de la literatura. Alarcón, que es un... Juan Ruiz de Alarcón, que es nacido en Tasco, pero toda su carrera literaria la hizo en España. Lope de Vega, que es español, y Calderón, eh, Calderón este, de la Barca, que es otro dramaturgo español entonces habla de, de, su, de sus obras literarias y cómo se contraponen que, que que Alarcón es muy formalista no le gusta le gusta como seguir el cómo se dice que sean las las este las obras y que es muy sobrio y que muy moralista y en cambio Lope que era pues Lope era un revolucionario del teatro obras magníficas las de Lope de Vega les, se las recomiendo este pues él entraba a todos los temas, ponía en duda todas las cosas, no no se detentaba al, en el tratamiento de los personajes. Y Calderón, bueno, ya él empezó como muy filosófico y después se hizo como teológico, pero también es un teatro bastante interesante. Pero Alarcón, por su parte, que es, es mexicano, aunque fue a España a hacer toda su, su carrera, es Alarcón era más formalista, ¿no? Entonces, de, eh, Dice Octavio Paz, bueno, pues eso eh, lo ponía en desventaja en comparación con sus otras, sus coetáneos, ¿no? Bueno, pero esto tiene un sentido que él lo esté poniendo aquí y es también el sentido del libro. Octavio Paz, acuérdense que ya para estas épocas, los 50, ya era diplomático y él quería, tenía como ese deseo de presentar a México ante el mundo, quería que, mundo, eh, quería que México entrara en este mundo global, ¿no? Que ahora ya, en el que ahora ya estamos. En, y bueno, en cierta manera lo logró al escribir este libro, pero entonces él tenía que presentar al mexicano ante el mundo, lo tenía que dibujar, que ver cómo era, ¿no? Eh, entonces, eh, eh, bueno, lo, lo va presentando así, también lo presenta de una forma muy limitada y muy idealista y solamente tristemente sigue presentando al hombre, ¿no? Al hombre mexicano. Ajá. El hombre nos dice el mexicano es un compuesto y el mal y el bien se mezclan sutilmente en su alma. O sea, aquí en este mundo en el que vive Octavio Paz solo existen los hombres, varones, sexo masculino, son los que hacen las cosas, los que los que vale la pena hablar de ellos, presentarlos. Entonces, aquí es un ejemplo de ellos. Repito, estoy explicando y no es una opinión que yo tenga, porque no vayan después a cortar el video y vayan a decir que yo dije eso, ¿verdad? Pero no, no es cierto. Entonces, yo aquí les recomiendo que si ustedes tienen tiempo después chequen alguna obra de Lope de Vega, las de Juan Ruiz de Alarcón, creo que ya las conocen, eh, de Lope de Vega. No, no me acuerdo ahorita de ningún título en específico, pero el que ustedes quieran, eh. Y Rodolfo Sigli, que también es un dramaturgo mexicano, el gesticulador. Y vamos a seguir leyendo. Eh, bueno, y dice que después ya de mucho tiempo, a partir de la Revolución Mexicana, ya se empieza a, a, a dejar, o sea, como a, a explorar en la forma, ya dejamos de ser como formalistas y ya empezamos este en las artes populares a descubrir otro tipo de pintura otro tipo de lenguaje otra poesía y pues sí porque a partir de los años 20 eh, empieza la, las vanguardias no la literatura y el arte de las vanguardias que es totalmente contrario a los de los siglos anteriores vamos a seguir leyendo dice aquí Rosalinda muchas gracias me tengo que retirar bueno está bien gracias vamos a seguir leyendo Cualquier comentario escríbanlo ¿eh? y yo lo retomo cuando termine de leer la, el fragmento. Dice aquí, si en la política y el arte mexicano aspirar a crear mundos cerrados en la esfera de las relaciones cotidianas procura que imperen el pudor, el recato y la reserva ceremoniosa, el pudor que nace de la vergüenza ante la desnudez propia o ajena es un reflejo casi físico entre nosotros. Nada más alejado de esta actitud que el miedo al cuerpo, característico de la vida norteamericana. No, no nos da miedo ni vergüenza a nuestro cuerpo, lo afrontamos con naturalidad y lo vivimos con cierta plenitud, a la inversa de lo que ocurre con los puritanos. Para nosotros, el cuerpo existe, da gravedad y límites a nuestro ser. Lo sufrimos y gozamos. No es un traje que estamos acostumbrados a evitar, ni algo ajeno a nosotros. Somos nuestro cuerpo. Pero las miradas extrañas no sobresaltan, porque el cuerpo no vela la intimidad, sino la descubre. El pudor, así tiene un el pudor, así tiene un carácter defensivo, como la muralla china de la cortesía o las cercas de los órganos y cactus que separan en el campo a los jacales de los campesinos. Por eso, la virtud que más estimamos en las mujeres es el recato, como los hombres como en los hombres la reserva. Ellas también deben defender su intimidad. Sin duda, en nuestra concepción del recato femenino, interviene la vanidad masculina del señor que hemos heredado de indios y españoles. Como casi todos los pueblos, los mexicanos consideran a la mujer como un instrumento, ya de los deseos del hombre, ya de los fines que le asigna la ley, la sociedad o la moral. Fines, hay que decirlo, sobre los que nunca se le ha perdido su consentimiento y en cuya realización participa solo pasivamente en tanto que depositaria de ciertos valores. Esta palabra, diosa, gran señora, amante, la mujer transmite o conserva, pero no crea. Los valores y energías que le confían la naturaleza o la sociedad, en un mundo hecho a la imagen de los hombres, la mujer es solo un reflejo de la voluntad y querer masculinos. Pasiva se convierte en diosa. Amada, ser que encarna los elementos estables y antiguos del universo. La tierra, madre y virgen, activa, es siempre función, medio, canal. La feminidad nunca es un fin en sí mismo, como lo es la hombría. En otros países, estas funciones se realizan a la luz pública y con brillo. En algunos, reverencian a las prostitutas o a las vírgenes. En, en otros, se premia a las madres en casi todos se adula y respeta a la gran señora. Nosotros preferimos ocultar esas gracias y virtudes. El secreto debe acompañar a la mujer, pero la mujer no solo debe ocultarse, sino que además debe ofrecer cierta impasibilidad sonriente al mundo exterior ante el escarceo erótico. Debe ser decente ante la adversidad sufrida. En ambos casos, su respuesta no es instintiva ni personal, sino conforme a un modelo genérico. Y en ese modelo, como en el caso del macho, tiende a subrayar los aspectos defensivos y pasivos en una gama que va desde el pudor y la decencia hasta el estoicismo, la resignación y la impasibilidad. La herencia hispanoárabe no explica completamente esta conducta. La actitud de los españoles frente a las mujeres es muy simple y se expresa con brutalidad y concisión en dos refranes: la mujer en la casa y con la pata rota. En, y entre santa y santo, pared de cal y canto. La mujer es una fiera doméstica, lujuriosa y pecadora de nacimiento, a quien hay que someter con el palo y conducir con el freno de la religión. De ahí que muchos españoles consideren a las extranjeras, y especialmente a las que pertenecen a países de raza o religión diversas a las suyas, como presa fácil. Para los mexicanos, la mujer es un ser oscuro, secreto y pasivo. No se le atribuyen malos instintos, se pretende que ni siquiera los tiene. Mejor dicho, no son suyos, sino de la especie. La mujer encarna la voluntad de la vida, que es por esencia impersonal. Ser ella misma, dueña de su deseo, su pasión o su capricho, es ser infiel a sí misma. Bastante más libre y pagano que el español. Como heredero de las grandes religiones naturalistas precolombinas, el mexicano no condena al mundo natural. Tampoco el amor sexual está teñido de luto y horror como en España. La peligrosidad no radica en el instinto, sino en asumirlo personalmente. Reaparece así la idea de pasividad, tendida o erguida, vestida o desnuda. La mujer nunca es ella misma. Manifestación indiferenciada de la vida es el canal del apetito cósmico. En ese sentido, no tiene deseos propios. Y hasta aquí vamos a hacer otra pausa. También un tema muy importante el que tocó, ¿no? Ahora ya nos va a hablar de, de la relación de lo, del cuerpo, ¿no? Dice él que según él eh, no le tenemos miedo al cuerpo, no nos da miedo ni vergüenza a nuestro cuerpo. Ahí yo lo podría muy en entredicho. No sé en qué, eh, cómo él lo estaba pensando, si sí, de, de no, no nos da miedo ni vergüenza a nuestro cuerpo, o sea, el, mi cuerpo a mí o mi cuerpo a los demás. Ahí no sé, yo lo debería en entredicho. Este puede ser que sí los, las personas latinoamericanas tengamos una una expresividad corporal un poco más eh, suelta, pero no quiere decir que no nos dé miedo ni vergüenza. Siento que más bien no se notaba, ¿no? No se notaban ciertos miedos y vergüenzas, no lo sé. Ahí ustedes ahorita me dirán. Pero ya después habla de lo femenino, de la mujer, y aquí no es que esté hablando de la mexicana, ¿verdad? Que nunca dice la mexicana. Dice la mujer está acá. Los mexicanos ven a la mujer así. Entonces todavía está viendo a la mujer como lo otro, como una cosa que, que, que es nombrada por, por el mexicano, que es el del que sí está hablando, ¿no? Pero de todas formas, no importa eso, está haciendo una crítica bastante este, interesante y, y todavía vigente de lo que es. El, el machismo, ¿verdad? La, la masculinidad. Entonces aquí dice, con, mucho, con unas palabras muy claras: ¿ajá? el mundo, en un mundo que está hecho a la imagen de los hombres, la mujer es solo un reflejo de la voluntad y querer masculinos. Y esto es algo eh, que todavía es actual, ¿no? Y es una cosa que se rebate en, el, en, pues en muchas corrientes feministas. que la, la, no que la mujer se, tenga que ser eh, dicha por los hombres, eso es como lo que ya está dado. Entonces lo que se busca es que las mujeres se definan a sí mismas, ¿no? que las mujeres se, se conciban a sí mismas, se definan y se otorguen su calidad humana ellas mismas sin que el hombre venga a decirles qué es lo que es ser mujer, quiénes son las mujeres y, y cuáles son sus roles en la sociedad. Eso es lo que se señala aquí un poco. Él lo estaba ya señalando desde esta época. Todavía no ve a las mujeres como sus iguales, todavía ve a las mujeres como, ah, bueno, existe el mexicano, ah, y, la, y los mexicanos ven a la mujer así. No está poniendo a las mujeres como mexicanas, apenas las está poniendo como un agregado cultural ahí en su lista de mexicanos, ¿no? Bueno, es así como yo lo, lo, lo leo, pero, pero creo que también es interesante de notar esta parte. Y reiterar que no es algo que él, no lo sé, no, no conocí a Octavio Paz, pero no es algo que él diga, yo pienso así. No, él dice, el, lo que yo tengo entendido que es el mexicano piensa de esta manera, ¿ok? Igual no quiere decir que todos sean, todos los mexicanos pensaran así, es lo que él piensa que piensan. Y creo que si nosotros leemos otra vez esta parte, nos damos cuenta que coincide mucho con esas imágenes que venían en las películas de esa época, ¿no? Cómo eran las mujeres. En esas películas eran sufridas, decentes, si eran indecentes, eran pues vistas mal, etcétera, etcétera. Creo que esa parte es muy, muy este interesante y todavía vale la pena revisarla y, y, de, y leerla con más detalle. Ustedes si, si gustan lo pueden lo pueden leer. Entonces voy a ver sus comentarios y sigo leyendo. Dice: Creo que se refiere a que los hombres no les da pudor mostrar su torso, sus brazos y piernas, el tono de su piel moreno. Ah, ajá, Kla Katia, gracias. Creo que sí sería como esa parte, ¿no? Esa parte es. Este, qué bueno que me dices, porque dije, ¿cómo, cómo no les da pena? Este, si sí nos da pena, ¿no? Pero más bien eso, pero imagínate, apenas él la está hablando, ah, pues no nos da pena mostrar nuestro cuerpo. ¿Y cuál es tu cuerpo? Ah, mis brazos, mis piernas. Eh, ese todavía no es no es el cuerpo, ¿no? O sea, es una parte del cuerpo, pero no es todo el cuerpo. Y, y todavía falta conocer el interior del cuerpo, que también es una parte tabú muchas veces. Entonces, gracias por, por señalarlo. Voy a seguir leyendo. Las norteamericanas proclaman también la ausencia de instintos y deseos. Pero la raíz de su pretensión es distinta y hasta contraria. Eh, la norteamericana oculta o niega ciertas partes de su cuerpo y, con más frecuencia, de su psiquis. Son inmorales y, por tanto, no existen. Al negarse, se reprime su espontaneidad. La mexicana simplemente no tiene voluntad. Su cuerpo duerme y solo se enciende si alguien lo despierta. Nunca es pregunta sino respuesta. Materia fácil y vibrante que la imaginación y la sensualidad masculina esculpen. Frente a la actividad que despliegan las otras mujeres, que desean cautivar a los hombres a través de la agilidad de su espíritu o del movimiento de su cuerpo, la mexicana opone un cierto hieratismo, un reposo hecho al mismo tiempo de espera y desdén. El hombre revolotea a su alrededor, la festeja, la canta, hace caracolear su caballo o su imaginación. Ella se vela en el recato y la inmovilidad. Es un ídolo, como todos los ídolos, es dueña de fuerzas magnéticas, cuya efectividad y poder crecen a medida que el foco emisor es más pasivo y secreto. Analogía cósmica. La mujer no busca, atrae, y el centro de su atracción es su sexo, oculto, pasivo, inmóvil, sol secreto. Esta concepción, bastante falsa si se piensa que la mexicana es muy sensible e inquieta, no la convierte en mero objeto, en cosa. La mujer mexicana, como todas las otras, es un símbolo que representa la estabilidad y la continuidad de la raza. A su significación cósmica se alía la social. En la vida diaria su función consiste en hacer imperar la ley y el orden, la piedad y la dulzura. Todos cuidamos que nadie falte el respeto a las señoras, noción universal sin duda, pero que en México se lleva hasta sus últimas consecuencias. Gracias a ella se suavizan muchas de las asperezas de nuestras relaciones de hombre a hombre. Naturalmente, habría que preguntar a las mexicanas su opinión. Ese respeto, a veces una hipócrita manera de sujetarlas e impedirles que se expresen. Quizá muchas preferirían ser tratadas con menos respeto, que por lo demás se les concede solamente en público, y con más libertad y autenticidad. Esto es, como seres humanos y no como símbolos o funciones. Pero, ¿cómo vamos a consentir que ellas se expresen si toda nuestra vida tiende a paralizarse en una máscara que oculte nuestra identidad? ni la modestia propia ni la vigilancia social hacen invulnerable a la mujer, tanto por la fatalidad de su anatomía abierta como por su situación social, depositaria de la honra a la española. Está expuesta, es, perdón, está expuesta a toda clase de peligros contra los que nada pueden, la moral personal ni la protección masculina. El mal radica en ella misma por naturaleza es un ser rajado, abierto, más en virtud de un mecanismo de compensación fácilmente explicable. Se hace virtud de su flaqueza original y se crea el mito de la sufrida mujer mexicana. El ídolo, siempre vulnerable, siempre en trance de convertirse en ser humano, se transforma en víctima endurecida e insensible al sufrimiento, encallecida a fuerza de sufrir. Una persona sufrida es menos sensible al dolor que la... Que las que apenas si sí han sido tocadas por la, por la adversidad. Por obra del sufrimiento, las mujeres se vuelven como los hombres, invulnerables, impasibles y estoicas. Se diría que al transformar en virtud algo que debía debería ser motivo de vergüenza, solo pretendemos descargar nuestra conciencia y encubrir con una imagen una realidad atroz. Es cierto, pero también lo es que al atribuir a la mujer la misma invulnerabilidad a que aspiramos, recubrimos con una inmunidad moral su fatalidad anatómica, abierta al exterior. Gracias al sufrimiento y a su capacidad para resistirlo sin protesta, la mujer trasciende su condición y adquiere los mismos atributos del hombre. Es curioso advertir que la imagen de la mala mujer casi siempre se representa acompañada de la idea de actividad. A la inversa de la abnegada madre, de la novia que espera y del ídolo hermético, seres estáticos, la mala va y viene, busca a los hombres, los abandona, por un mecanismo análogo al descrito más arriba. Su extrema movilidad la vuelve invulnerable. Actividad e, impudis, actividad e impudicia se alían en ella y acaban por petrificar su alma. La mala es dura, impía, in, independiente como el macho. Por caminos distintos, ella también trasciende su fisiología y se cierra al mundo. Es significativo, por otra parte, que el homosexualismo masculino sea considerado con cierta indulgencia, por lo que toca a la gente activo el pasivo al contrario es un ser degra degradado o de grado. aquí dice es un ser degradado y abyecto el juego de los albures esto es el combate verbal hecho de alusiones obscenas y de doble sentido que tanto se practica en la ciudad de méxico transparenta esta ambigua concepción cada uno de los interlocutores a través de trampas verbales y de ingeniosas combinaciones lingüísticas procura anonadar a su adversario el vencido es el que no puede contestar, el que se traga las palabras de su enemigo. Y estas palabras están teñidas de alusiones sexualmente agresivas. El perdidoso es poseído, violado por el otro. Sobre él caen las burlas y escarnios de los espectadores. Así pues, el homosexualismo masculino es tolerado, a condición de que se trate de una violación del agente pasivo, como en el caso de las relaciones heterosexuales. Lo importante es no abrirse y simultáneamente. Rajar, herir al contrario. Me parece que todas estas actitudes, por diversas que sean sus raíces, confirman el carácter cerrado de nuestras reacciones frente al mundo o frente a nuestros semejantes. Pero no nos bastan los mecanismos de preservación y defensa. La simulación, que no acude a nuestra pasividad, sino que exige una invención activa y que se recrea a sí misma a cada instante, es una de nuestras formas de conducta habituales. Mentimos por placer y fantasía, sí como todos los pueblos imaginativos, pero también para ocultarnos y ponernos al abrigo de intrusos. La mentira posee una importancia decisiva en nuestra vida cotidiana, en la política, el amor, la amistad. Con ella no pretendemos nada más engañar a los demás, sino a nosotros mismos. De ahí su fertilidad y lo que distingue a nuestras mentiras de las groseras invenciones de otros pueblos. La mentira es un juego trágico en el que arriesgamos parte de nuestro ser. Por eso es estéril su denuncia. Muy bien, voy a hacer una pausa porque dijo cosas muy interesantes. Aquí ya ahora sí habla de la mujer mexicana, ¿verdad? Dice, "Ay, bueno, la mujer mexicana no es como la norteamericana." Ahora también aquí hay otra vez que situarnos, porque ya después de los años 60, pues todo esto de las norteamericanas son esto y aquello, cambió, ¿no? Pero bueno, no importa esa parte porque creo que aquí lo importante es esto que dice de la mujer mexicana. Y, y repito para que no se confundan porque son cosas que suenan muy fuertes porque las dice como como verdades verdad pero no las está diciendo como su opinión solo las está exponiendo la mujer es un símbolo que representa la estabilidad y la, y la continuidad de la raza ajá pero no lo dice como yo digo que esto es así sino lo está exponiendo de acuerdo a cómo se simboliza la mujer mexicana Ajá, entonces dice, la mujer mexicana simboliza esto, y también la mujer mexicana, este, es un, es un se le pide que se respete y se considera mucho, ¿no? Pero es, es interesante la pregunta que plantea acá, ¿pero cómo vamos a consentir que ellas se expresen si toda nuestra vida tiende a paralizarse en una máscara que oculte nuestra identidad? Ajá, ¿Ja? es decir, si los mexicanos, de acuerdo con la hipótesis de Octavio Paz, si los mexicanos ocultan sus emociones, sus sentimientos, sus pensamientos, este, pues menos van a dejar que las mujeres expresen sus sentimientos. Si la mujer es un agregado del hombre, ¿no? De acuerdo con la concepción que se tiene aquí, por favor, no vayan a decir que yo digo eso. Este, eh, este, si, acuérdense, para aquí lo que vale es el hombre mexicano. Y luego también existe la mujer mexicana, pero es como un agregado del hombre mexicano. Y entonces por eso dice, ¿cómo vamos a consentir que ellas se expresen? Es decir, ¿cómo las vamos a dejar hablar si ni siquiera nosotros nos decimos la verdad a nosotros mismos? Eso es lo que está tratando de decir. Pero todavía en él está esta dicotomía de que los hombres son los que van a dejar que las mujeres se expresen, ¿no? Eh, todavía no la sube, ya la puso como mexicana, pero todavía no la sube al ámbito de la humanidad, aunque por aquí lo dice que en realidad las mujeres son, son humanos, ¿no? Eh, siempre, las mujeres eh, siempre están en trance de convertirse en ser humano. Esto es una cosa muy, muy importante y en serio que podríamos tomar algunos argumentos de ahí para otras cosas, pero bueno, en fin, pero él sabe que las mujeres son seres humanos él sabe que son iguales que los hombres pero sabe también que su cultura la cultura que él representa porque él es un ser mexicano todavía no la ve así. ¿Ja? bueno yo creo que es interesante esto que plantea eh, y también habla de, de las personas homosexuales no y aquí también te, se da todo este juego entre el pasivo y el activo no lo voy a repetir por, para solo para que no me bloquee youtube mi video pero creo que se entendió muy bien en la lectura, creo que, que puso ejemplos claros de por qué una cosa es como bien vista y otra cosa es como el débil, Ajá, creo que se vio por qué, pero repito, no es opinión de Octavio Paz, ni obviamente tampoco la mía, sino una opinión, más bien, sino una exposición de cómo es la cultura o cómo es el pensamiento de, de, la, de ciertas personas, ¿no? Bueno, entonces voy a seguir acá. Y después ya nos va a hablar de que, de que mentimos, ya no sé de dónde sacó esa parte. Dice, primero dice que oculta, que ocultan, ¿no? Los mexicanos ocultan, los mexicanos ocultan su cuerpo, no lo ocultan tanto, pero lo ocultan, no dejan hablar a las mujeres, ellos ocultan sus sentimientos, pero aquí ya nos agregó otro argumento que es que mentimos por placer y fantasía. Y, y dice que no importa que nos quejemos de la mentira porque no, porque lo hacemos como por. Porque así somos, ¿no? Bueno, vamos a ver cuáles son sus argumentos y vamos a ver hasta dónde es verdad y hasta dónde le, le puso de su ronco pecho. También yo observo que ya en ciertas partes él como que se, le, le, se da cuerda a sí mismo y sigue, este, abonando cosas y a veces son un poco ya exageradas o hiperbólicas, ¿no? Bueno, voy a ver si tienen algún comentario. Dice Klaus. Todo es de acuerdo a la cultura asimilada en cierta época y aún está muy estigmatizada. Sí, todavía algunas visiones que, que aquí se aparecen todavía permanecen, ¿no? Y otras, afortunadamente, ya hemos cambiado un poco. Ahora vamos a ver por qué dice que mentimos. Dice, el simulador pretende ser lo que no es. Su actividad reclama una constante improvisación, unir hacia adelante siempre entre arenas movedizas. A cada minuto hay que rehacer, recrear, modificar el personaje que fingimos, hasta que llega el momento en que, la reali en que realidad y apariencia, mentira y verdad, se confunden. El tejido de invenciones para deslumbrar al prójimo, la simulación, se trueca en una forma superior, por artística, de la realidad. Nuestras mentiras reflejan simultáneamente nuestras carencias y nuestros apetitos, lo que no somos y lo que deseamos ser. Simulando, nos acercamos a nuestro modelo y a veces el gesticulador, como ha visto la Honduras, como ha visto con Hondura Usigli, se funde con sus gestos, los hace auténticos. La muerte del profesor Rubio lo convierte en lo que deseaba ser, el general Rubio, un revolucionario sincero, un hombre capaz de impulsar y purificar la revolución estancada. En la obra de Usigli, el profesor Rubio se inventa a sí mismo y se transforma en general. Su mentira es tan verdadera que Navarro, el corrompido, no tiene más remedio que volver a matar en él a su antiguo jefe, el general Rubio. Mata en él la verdad de la revolución. Si por el camino de la mentira podemos llegar a la autenticidad, un exceso de sinceridad puede conducirnos a formas más refinadas de la mentira. Cuando nos enamoramos, nos abrimos, mostramos nuestra intimidad, ya que una vieja tradición quiere que el que sufre de amor exhiba sus heridas ante la que ama. Pero al descubrir sus llagas de amor, el enamorado transforma su ser en una imagen, en un objeto que entrega a la contemplación de la mujer y de sí mismo. Al mostrarse, invita a que lo contemplen con los mismos ojos piadosos con que él se contempla. La mirada ajena... Eh, ya no lo desnuda lo recubre de piedad y al presentarse como espectáculo y pretender que se le mire con los mismos ojos que él se ve se evade del juego erótico pone a salvo su verdadero ser lo sustituye por una imagen sustrae su intimidad que se refugia en sus ojos esos ojos que son más que son nada más contemplación y piedad de sí mismo se vuelve su imagen y la mirada que lo contempla en todos los tiempos y en todos los climas, las relaciones humanas y especialmente las amorosas corren el riesgo de volverse equívocas. Narcisismo y masoquismo son, no son tendencias exclusivas del mexicano, pero es notable la frecuencia con que las canciones populares, refranes y conductas cotidianas aluden al amor como falsedad y mentira. Casi siempre eludimos los riesgos de una relación desnuda a través de una exageración, en su origen sincera de nuestros sentimientos. Asimismo, es revelador cómo el carácter combativo del erotismo se acentúa entre nosotros y se encona. El amor es una tentativa de penetrar en otro ser, pero solo puede realizarse a condición de que la entrega sea mutua. En todas partes es difícil ese abandono de sí mismo. Pocos coinciden en la entrega y más pocos aún logran trascender esa etapa posesiva y gozar del amor como lo que realmente es un perpetuo descubrimiento una inmersión en las aguas de la realidad y una recreación constante. Nosotros concebimos el amor como conquista y como lucha. No se trata tanto de penetrar la realidad a través de un cuerpo como de violarla. De ahí que la imagen del amante afortunado, herencia acaso del don Juan Español, se confunda con la del hombre que se vale de sus sentimientos reales o inventados para obtener a la mujer. Esta frase es importante y no está tan padre. La simulación es una actividad parecida a la de los actores y puede expresarse en tantas formas como personajes fingimos. Pero el actor, si lo es de veras, se entrega a su personaje y lo encarna plenamente, aunque después, terminada la presentación, lo abandone como su piel la serpiente. El simulador jamás se entrega y se olvida de sí, pues dejaría de simular si se fundiera con su imagen. Al mismo tiempo, esa ficción se convierte en una parte inseparable y espuria de su ser. Está condenado a representar toda su vida porque entre su personaje y él se ha establecido una complicidad que nada puede romper, excepto la muerte o el sacrificio. La mentira se instala en su ser y se convierte en el fondo último de su personalidad. Simular es inventar o mejor aparentar y así eludir nuestra condición. La disimulación exige mayor sutileza. El que disimula no representa, sino que quiere hacerse visible, invisible, pasar desapercibido, sin renunciar a su ser. El mexicano excede en el disimulo de sus pasiones y de sí mismo. Temeroso de la mirada ajena, se contrae, se reduce, se vuelve sombra y fantasma, eco. No camina, se desliza, no propone, insinúa, no replica, re rezonga, no se queja, sonríe. Hasta cuando canta, si no estalla y se abre el pecho, lo hace entre dientes y a media voz disimulando su cantar y es tanta la tiranía de esta disimulación que aunque de raros anhelos se me hincha el corazón tengo miradas de reto de voz y voz de resignación quizá el disimulo nació durante la colonia, indios y mestizos tenían como en el poema de reyes que cantar puedo pues entre dientes mal se oyen las palabras de rebelión, el mundo colonial ha desaparecido pero no el temor la desconfianza y el recelo Ahora no solamente disimulamos nuestra cólera, sino nuestra ternura. Cuando pide disculpas, la gente de campo suele decir, disimule usted, señor. Y disimulamos, no disimulamos con tal ahínco que casi no existimos. Perdón, nos disimulamos con tal ahínco que casi no existimos. En sus formas radicales, el disimulo llega al mimetismo. El indio se funde con el paisaje, se confunde con la barda blanca en que se apoya por la tarde, con la tierra oscura. En que se tiende a mediodía, con el silencio que lo rodea. Se disimula tanto su humana singularidad que acaba por abolirla y se vuelve piedra, pirú, muro, silencio, espacio. No quiero decir que comulgue con el todo a la manera panteísta, ni que en un árbol aprenda a todos los árboles, sino que efectivamente, esto es, de una manera concreta y particular, se confunde con un objeto determinado. Roger. Eh, Kailois o Kalua, no sé cómo se diga, observa que el mimetismo no implica siempre una tentativa de protección contra las amenazas virtuales que pululan en el mundo exterior. A veces los insectos se hacen los muertos o imitan las formas de la materia en descomposición, fascinados por la muerte, por la inercia del espacio. Esta fascinación, fuerza de gravedad, diría yo, de la vida, es común a todos los seres y el hecho de que se exprese como mimetismo confirma que no debemos considerar a este exclusivamente como un recurso del instinto vital para escapar del peligro y la muerte. Defensa frente al exterior o fascinación ante la muerte. El mimetismo no consiste tanto en cambiar de naturaleza como de apariencia. Es revelador que la apariencia escogida sea la muerte o la del espacio inerte en reposo, extenderse, confundirse con el espacio, ser espacio. Es una manera de rehusarse a las apariencias, pero también es una manera de ser solo apariencia. El mexicano tiene tanto horror a las apariencias como amor le profesan sus demagogos y dirigentes. Por eso se disimula su propio existir hasta confundirse con los objetos que lo rodean. Y así, por medio de las apariencias, se vuelve solo apariencia, aparenta ser otra cosa e incluso prefiere la apariencia de la muerte o del no ser antes que abrir su intimidad y cambiar. La disimulación mimética, en fin, es una de tantas manifestaciones de nuestro hermetismo. Si el gesticulador acude al disfraz, los demás queremos pasar desapercibidos. En ambos casos ocultamos nuestro ser y a veces lo negamos. Recuerdo que una tarde, como oyera un leve ruido en el cuarto vecino al mío, pregunté en voz alta, ¿quién anda por ahí? Y la voz de una criada recién llegada de su pueblo contestó, no es nadie, señor, soy yo. No nos disimulamos a nosotros mismos y nos hacemos transparentes. Repito, no solo nos disimulamos a nosotros mismos y nos hacemos transparentes y fantasmales. También disimulamos la existencia de nuestros semejantes. No quiero decir que los ignoremos o los hagamos menos, actos deliberados y soberbios. Los disimulamos de manera más definitiva y radical. Los ninguneamos. El ninguneo es una operación que consiste en hacer de alguien ninguno la nada de pronto se individualiza, se hace cuerpo y ojos, se hace ninguno. Ahorita ahorita sigo con esa parte porque aquí hay que hacer la pausa de que bueno, dijo que los mexicanos mentimos, ¿no? Y luego como que trató de justificarlo con la parte donde dice que simulamos y que hasta en las canciones románticas se simula, ¿no? Que Creo que sí, creo que todavía, no sé si todavía haya de ese tipo de canciones donde es este, ay, te, sí te quiero, pero no te voy a decir que te quiero porque si te digo te vas a aprovechar de mí o cosas así, ¿no? Creo que antes era un poco más evidente esta parte de este tipo de amor, ahora no sé cómo, no, no tengo en mi mente cómo sea, eh, creo que ahora es más, más, más libre, ¿verdad? Pero antes sí eran las canciones así como de que eh, sí te quiero, pero no te lo voy a demostrar porque lo prefiero mantener en secreto para que no me hagas daño, algo así. Ajá, entonces por eso dice que disimulamos hasta en el amor, ¿no? Y luego aquí, fíjense, cuando habla de las personas indígenas, dice el indio, porque en esa época todavía no existía, es, no, todavía no estaba muy, muy institucionalizado el referirse a las personas de las comunidades indígenas con esa palabra. Y todavía se usaba esta, esta palabra que después ya fue despectiva. En este momento no la está usando él despectivamente, pero después sí se empezó a usar de forma despectiva la palabra el indio, ¿no? Bueno, pero ahí bueno, es, es por esa parte. Y luego pone un ejemplo precisamente donde ya vemos que él pues es una persona privilegiada, ¿no? que tenía a su a su trabajadora del hogar y bueno, pues ella dice, pues quién anda ahí, pues nadie, señor, soy yo, ¿no? o sea, nos pone un ejemplo de hasta, hasta nosotros mismos, dice él, hasta nosotros mismos nos nos hacemos nada, ¿no? cuando nos preguntan quién es, no es nadie, soy yo, pues es porque nosotros mismos nos nos disimulamos, hacemos como que no existimos. Y luego ya nos habla de una frase que creo que él inventó, no estoy muy segura, que es esta del ninguneo. Eh, esta, esta palabra él la, la no sé si la acuñó, pero él, él la utilizó bastante después en sus, en sus dichos y en sus ensayos o en sus críticas para hablar de esta como lo que ahora le llamamos el cancelar, ¿no? Cancelar a alguien es ningunearlo porque ya no se, no se le toma en cuenta y ahorita lo va a explicar, ¿no? Y, y esto lo relaciona con que ocultamos, los mexicanos ocultan, se, se disimulan y no solo a sí mismos, o, obvio también a los demás, por medio del ninguneo, como ahora le diríamos la cancelación. Vamos a ver qué dice de este tema. Déjenme ver si tienen algún comentario. ¿Ok? No tienen comentario. Ya vamos a cerrar, ¿eh? No, no me va a dar mucho tiempo de, de dar más comentarios, así que si quieren ir agregándolos mientras voy terminando la lectura, los pueden poner y ya nada más se terminó la lectura, leo sus comentarios, digo algo más y ya cerramos. Bueno, acuérdense: el nin, ninguno, la nada de pronto se individualiza, se hace cuerpo y ojos, se hace ninguno, do nadie, padre español de ninguno. Posee don, vientre, honra, cuenta en el banco y habla con voz fuerte y segura. Don nadie llena al mundo con su vacía y vocinglera presencia. Está en todas partes y en todos los sitios, tiene amigos, es banquero, embajador, hombre de empresa. Se pasea por todos los salones, lo condecoran en Jamaica, en Estocolmo y en Londres. Don nadie es funcionario o influyente y tiene una agresiva y engreída manera de no ser. Ninguno es silencioso y tímido, resignado. Es sensible e inteligente. Sonríe siempre, espera siempre, y cada vez que quiere hablar tropieza con un muro de silencio. Si saluda, encuentra una espalda glacial. Si suplica, llora o grita, sus gestos y gritos se pierden en el vacío que don nadie crea con su vozarrón. Ninguno no se atreve a no ser. Oscila, intenta una y otra vez hacer alguien. Al fin, entre vanos gestos, se pierde en el limbo de donde surgió. Sería un error pensar que los demás le impiden existir. Simplemente disimulan su existencia. Obran como si no existiera. Lo, nulific lo nulifican, lo anulan, lo ningunean. Es inútil que ninguno hable, publique libros, pinte cuadros, se ponga de cabeza. Ninguno es la ausencia de nuestras miradas, la pausa de nuestra conversación, la reticencia de nuestro silencio. Es el nombre que olvidamos siempre por una extraña fatalidad. El eterno ausente, el invitado que no invitamos, el hueco que no llenamos. Es una omisión y sin embargo, ninguno está presente siempre. Es nuestro secreto, nuestro crimen y nuestro remordimiento. Por eso el ninguneador también se ningunea. Él es la omisión de alguien y si todos somos ninguno, no existe ninguno de nosotros. El círculo se cierra y la sombra de ninguno se extiende sobre México, asfixia al gesticulador y lo cubre todo. En nuestro territorio, más fuerte que las pirámides y los sacrificios, que las iglesias, los motines y los campos populares, vuelve a imperar, a imperar el silencio anterior a la historia. Y ya, esta es la, la parte donde él habla de, esta, de esto. Ya no sigue más, pensé que seguía otra página. Bueno, entonces aquí habla él de esta parte, de esta palabra. No estoy segura, voy a investigar y ya después les digo si él acuñó esto de ningunear. O, o este o, el, o ya existía y él nada más aquí lo trató de explicar se refiere a cuando se ignora por completo la existencia de una persona y él aquí nos pone a este segundo nadie como una persona importante pero que nadie pela no entonces yo me imagino no estoy muy segura tampoco pero me imagino que él se refería como a ciertos funcionarios artistas o personas sin, que tenían algún tipo de inteligencia pero que por alguna razón nadie les tomaba en cuenta su, su opinión o su voz o los excluían por alguna cosa que había dicho. Creo que esto sí pasa, ¿no? Que alguien es incómodo para alguien y entonces ya no hablan de él, ¿no? Ya no hablan de él, no lo invitan a las cosas y, y resulta ser, este, pues hasta mal visto que te juntes con esa persona, que sea su amigo o, o que hables de él, ya sea porque hizo algo... Eh, terrible o porque tiene unos pensamientos que van muy en contra de lo que la mayoría opina. Ajá. Entonces ahí es cuando ningunean a alguien, ¿no? Creo que es creo que todos hemos tenido más o menos una experiencia de ninguneo, no que nos hayan hecho, espero que no, pero que la hemos conocido, ¿no? Que le aplican la ley del hielo o que lo excluyen. Ahora también decimos eso, ¿no? A esta persona la excluyen. Y a eso se refiere también con que es parte de estas máscaras que utilizamos para no decir las cosas de frente creo que es en resumen es eso lo que quería octavio para señalar aquí que, que, que tenemos una actitud eh, comunicativa donde no donde no hablamos de frente decimos ocultamos lo que pensamos ocultamos nuestros sentimientos no decimos las cosas eh, de manera clara le damos muchas vueltas somos muy formalistas y eso, eso va repercutiendo en que, en que ninguneamos a veces a, a nosotros mismos o a las otras personas, porque no queremos como ver la realidad. ¿Qué opinan? Más que cancelar es menospreciar. Ay, gracias, profe. Ya existía el término antes de Octavio Paz. Ah, qué bueno. Me encanta este ensayo. Describe a un mexicano típico de la época. Exacto, ¿verdad? Es lo que les decía al inicio, pues es más como una película de, del cine de oro, ¿no? Exacto. Dice que ya existía el término antes de Octavio Paz, ah pues está muy bien, entonces ya nos sacamos de esa duda y él nada más aquí lo trajo a colación y lo quiso explicar. Bueno, entonces eso es todo. Me voy a retirar por esta ocasión. Este, vamos a cerrar la sesión. Y nos vemos muy pronto en otra ocasión, en, otro, en otra lectura que hagamos o en otra clase que tengamos. Manténganse al pendiente. Ya me voy porque tengo otra clase. Que tengan muy buenas noches, que descansen y ojalá después leamos otro ensayo de Octavio Paz eh, para seguir conociendo su obra. Bye.